Emilio, ¿qué es esto, no? ¿Y esto qué es? A ver, esto... Porque al principio no... Ah, nada, nada, no sé por qué está aquí. Lo dejo de paz. No, nada, nada. Sí, sí, es una cosa que me pidieron para justificar todo el resultado. Y es el escrito que mando yo diciendo todo lo que pasó con el primero y con el Nikon. Vale. Bueno, buenos días. Comenzamos la sesión de ordinaria del pleno del mes de enero. Y como primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de las sesiones anteriores. ¿Alguna objeción al acta? Ya es la... ¿Lo has corregido? Te mandé una observación al acta. ¿No la has visto? Ah. Vale. Se trataba... Ah. Se trataba de que en las mociones, la segunda moción... A ver, perdona. Como lo tengo aquí, me lo apunto. La segunda... A ver. La segunda moción... La primera que presenta el círculo, ¿no? Mira, sí. La nombré ahora, página 9. Página 9. Arriba. F. Colaboración en sistemas sí. Antideslizante. ¿Qué? No, no, no. La moción. La moción, moción. Vale. Vale. La que presenta el PP, declaración de federación municipios. La de arriba. No, es la tercera, ¿no? La segunda. Ah, segunda moción. Somos vecinos de... Sí. Esa moción que no pone ahí quién la presenta, que la presentó el PP, y que luego nosotros, y lo aprobamos, ¿te acuerdas? Aprobamos instalar al canal de Isabel II para que incluyera en el plan director la Umbría de los Gallegos. ¿Os acordáis de eso, no? Sí. Y se aprobó por unanimidad. ¿Pero no está puesto así, de esa manera? No. De acuerdo. Sí, es verdad, pero yo lo he leído en algún... Dice que es en la Junta de Gobierno donde lo veis. Donde lo veis. Pues tomado nota. Bueno, pues, ¿alguna objeción, Carlos? No, por nuestra parte está bien. Vale. ¿Aprobamos el acta con esas objeciones? Sí. ¿Por unanimidad? Ok, pues pasamos al punto número 2. Dar cuenta de los decretos dictados hasta el día de la fecha. ¿Algo que objetar a los decretos? Yo me gustaría una aclaración sobre el primero, el 238. El 238. Hubo como una denuncia por parte de los forestales por una charca. No sé si conocéis el cuartel del Cobo. Hay una charca que rodeó medio ambiente para aguas temporales, o no sé cómo llaman ellos, para pájaros y anfibios y cosas de esas. Entonces, eso tiene agua, pues no sé qué días al año, o meses o semanas. Entonces, echaron allí sal y echaron algo para atraer, no sé si jabalís o tal, los de la caza. Por lo cual, medio ambiente los denunció y los dijo que si la dejaban limpia, que esto quedaba sin efecto. Ya pasamos a verla nosotros y estaba, la habían dejado limpia y tal, y quedó sin efecto la denuncia, ¿vale? O sea, que ya no tiene ningún... Pero, Juan, ¿ha ido alguien de medio ambiente a comprobar que se... Sí, claro, si yo la han quitado... ¿No? Sí, sí, porque luego ellos mismos, eso lo lleva a la zona de Robledo, y ellos mismos dijeron que ya estaba limpia y que estaba... ¿Vale? Porque ellos son los que tienen que quitarla, nosotros no podemos. No sé si están aclarados. Que ya hemos hablado contigo y ya no os lo aclaro. Vale.
Pasamos entonces al punto número 3, aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio 2008. Nacho. Bueno, nosotros como todos los años vamos a votar en contra. Es un presupuesto en el que no hay participación ciudadana y ni siquiera participación de los grupos en su factura. Y bueno, estamos en contra de algunos gastos como los taurinos y también porque vemos que se deduce una falta de planificación de a largo plazo, ¿no? De qué queremos hacer con el municipio y todas esas cosas. Ya está. Pues nosotros votaremos también en contra, principalmente por la parte de lo que es la parte de inversión. El ayuntamiento hacemos un poquito de esfuerzo en la parte de inversión. Toda la inversión va supeditada a la subvención de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento, con sus recursos propios, realmente la inversión es cero. Bueno, 40,000 euros. Y es lo principal que tiene un ayuntamiento. Bueno, si no invertimos en servicios, si no invertimos en infraestructuras nuevas, si no invertimos en eso, pues el municipio no va a tirar para arriba. Yo comprendo que es complicado, pero entendemos que el esfuerzo debe ser mayor. Si bajamos por otro lado el IBI, como se bajó el año pasado, pues tenemos que hacer una reducción de gasto, que año a año pues no se hace, pero en todas las partidas en general. No es una moción de baja esta, habría que bajarlo todo conforme a la bajada. Entonces, bueno, y ese tipo de cosas no se hace, no las hemos hecho nunca. Entonces, bueno, pues por eso votaremos en contra. ¿Quieres intervenir? El presupuesto efectivamente es un presupuesto que cuando nosotros hablamos de nuestro presupuesto para un municipio como en Santa María, con la diseminación que tiene, pues es difícil de gestionar porque es un poco ridículo. Efectivamente, nosotros el año pasado hicimos una reducción del IBI. También es verdad que nosotros bajamos el tipo impositivo del IBI porque se estaba haciendo una revisión de oficio desde el catastro, que hay mucha gente que le iba a subir considerablemente, a la gente se le iba a subir considerablemente el IBI, la contribución urbana. Entonces, hicimos ese esfuerzo. Aún así, hemos recaudado un poquito más y si vosotros veis los ingresos en tema de recaudación, estamos recaudando más. Es cierto que ha bajado el presupuesto, ha bajado un 3 y pico, ¿cuánto ha bajado? ¿Un 3 y pico? ¿4? Porque no hemos incluido las parcelas, las incluiremos en el momento que esté regularizado para la venta, las parcelas que metimos el año pasado, que son 80.000 euros más. Si nosotros hubiéramos metido esa inversión, esa enajenación, pues hubiéramos subido un 1,23%. Al no meterlo, porque dices, bueno, como la burocracia es tan complicada, pues cuando lo tengamos ya lo sacamos y lo metemos directamente en presupuesto. Pero para no tener ahí un presupuesto ficticio, este año hemos sido más prudentes y no lo hemos metido. Es lo que hay, o sea, no puedes bajar ni de aquí ni de allí. ¿Por qué? Porque es que si el personal es insuficiente. Los servicios que prestamos, pues son los que podemos prestar. Dices, infraestructuras, ¿estamos invirtiendo? Pues claro que sí. Sacamos dinero de la Comunidad de Madrid. El canal de Isabel II está haciendo inversiones en Santa María, ha hecho renovaciones de red, que han sido, por cierto, muy importantes. Y la Comunidad de Madrid, a nivel de medio ambiente, por ejemplo, este año en las zonas protegidas de ordenación de recursos humanos, en la zona de Pinarejo, que está dentro de lo que es el plan de ordenación de recursos humanos, ha hecho una inversión considerable, ha arreglado caminos, ha hecho limpieza de los montes, ha hecho una plantación que de verdad que tenéis que subir a verlo porque merece la pena, que está preciosa aquella zona de los montes consorciados pegado a los arroyos y a las
praderas. Juan, que está todos los días ahí siguiendo las obras, pues oye, pues ha visto cómo los montes se han visto, pues hombre, beneficiados con esa inversión, que ha sido una inversión que no ha sido cualquier cosa, que ha sido 100,000 euros, en la zona del paisaje protegido que está dentro del plan de ordenación de recursos humanos. A nosotros también nos gustaría tener otro presupuesto, no vamos a decir una cosa por otra, pero esto es lo que hay. Con lo cual, nosotros sí vamos a votar a favor, y si os parece y no tenemos nada más que decir, pues votamos el presupuesto. ¿Votas a favor? ¿En contra? Vale. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobar las bajas de recaudación, si procede. Diego, pásalo a Raquel, que es la que lo ha estado. Carlos, te dije que no te lo voy a mirar, pero si quieres luego las miras. Nos haces el resumen y ya está. Bajas de propuesta voluntaria, 14.747,27. ¿14.000? Raquel, ¿14.000 qué? Perdón. 8.575,50. Esas bajas, más o menos, ¿a qué se deben, Raquel? Pues, son inmuebles municipales, y luego también hay algunos que se han dado de baja, pero se han porque han cambiado los titulares. Sí, porque han cambiado los titulares. O... Sí. Bajas de coche, parcelas en investigación. O sea, que un poco. Si ha habido error de datos, se ha emitido una nueva liquidación. O sea, que en realidad los números no van a ser ni 14.000 ni. Lo más en las bajas por ejecutiva, el importe mayor tenemos unos 8.000 euros, pero es porque está en procedimiento civil y no vamos a poder, nosotros no podemos, por eso se da de baja. Por lo demás, yo creo que no. Está todo. Bajas de vehículos. En los vehículos ya sabéis que los más de 25 años están exentos de pagar el impuesto. Bueno, votamos entonces. ¿Alguna pregunta? Vale. Pues, votos a favor de estas bajas, en contra, abstenciones. 4 abstenciones, 5 votos a favor de las bajas. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, aprobación si procede de la cuenta general de recaudación. Os estoy haciendo copia, que creo que no es lo que no la. Nada, tú, te toca.
A ver. Bueno, ¿tenéis la cuenta de recaudación vosotros? Ahora están haciendo copia. Están haciendo copia. Gracias.
El mío, sí. Bueno, quiero que se... Bueno, no sé si lo has dicho tú, que estaba avisado el del sonido, pero no ha venido. Estaba en... Igual que estaban los del vídeo, por si acaso... No, ni le vamos a pagar hasta que no se resuelva. Bueno... Este sí, este fue, este estaba incluido en las la inversiones de... Por denuncia de él. Al primero. ¿Por qué le cuentas? Para pagar al ayuntamiento el dinero, que no vale para nada. Hombre, en su momento funcionó, luego es cuando empezó a dar. Hemos cambiado este y el amplificador. Sigue fallando. Han venido a revisarlo y sigue fallando. Pues entonces es que le está tomando el pelo. La habitación. Bueno, aprobamos la rectificación del inventario de bienes, tal. ¿Votos a favor? Todos, a favor, Diego. El punto número 5. El 6, perdón. El punto número 6, por unanimidad. Pasamos al punto número 7, propuesta de cambio de nombres de calles para su adaptación a la ley de memoria histórica. Esto es. Vamos a ver, tenemos aquí un escrito... Es el Senado y de nuevo un senador de Compromís que vuelve a decir que qué estamos haciendo con el tema del cambio de la memoria histórica. Entonces, las calles a las que hace referencia es José Antonio, que es la de la Iglesia, y Ramiro Ledesma Ramos, que es esta que hay aquí. Nosotros vamos a proponer que, teniendo en cuenta que esto ha sido toda la vida el Paseo de la Alameda, que siga siendo el Paseo de la Alameda desde el inicio hasta el final. ¿Cuál, la de José Antonio? Las todas, las dos. Pero, Begoña, ¿sabes que hay más calles cuando marcan? Esas dos, la de Río y el de Marcos. Solo tenemos constancia de estas dos. Solo vas a actuar sobre Santa María Pueblo. Es que no hay más, ¿no? Yo sé que hay más, pero esto es tarea del ayuntamiento, ¿no? Cuando presentamos nuestra moción... ¿Cuál? Nuestra moción dijiste que nosotros hiciéramos el listado, pero esa no está en la nuestra. Eso está en la de también. Nosotros, estas dos son las que hemos encontrado. Pero Carlos Ruiz García fue un gobernador en la época de Franco, pero no sé si eso incumple memoria. Si yo tengo mi punto de vista, si nos podemos cambiar, a ver quién preocupa. La de Carlos, la de General Primo, Primo Rivera, José Antonio y la misma de Esma. Aparte de revisar por una serie de cosas que hay más técnicas. Nosotros hoy vamos a proponer estas dos, refundirla en nuestra propuesta de espacio de la Alameda. Sabéis que en su momento hubo aquí más pretensiones, hubo vecinos que querían que se pusiera una de ellas a José Antonio, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco. Y vosotros creo que habéis presentado una moción hoy, ¿no?, para ponerlo claro a Campo Amor. Nuestra idea es poner un nombre pues relacionado con la zona y hemos planteado Paseo de la Alameda para todo lo que es o avenida o paseo. O... ¿Paseo de la Alameda es la del camino? Todas, desde abajo hasta arriba, incluida José Antonio. Sí, hacer un paseo de la Alameda o avenida de la Alameda. Paseo, yo creo que queda muy bonito. Paseo queda muy bonito. Y entonces así no hay polémica. A mí sí me gustaría que fuera de consenso. Y consenso por nuestra parte sería si actuarais sobre todas las calles. Es que esto es, nosotros presentamos nuestra moción de que se cumpliera la ley. Ya, pero es que no me consta que incumpla Carlos Ruiz García, por ejemplo, en la ley de memoria histórica. La moción de paz
¿Y qué más hay? ¿Y qué más? Y Primo de Rivera fue anterior, ¿no? Es el padre, no es el José Antonio. Y a los comunistas también los vamos a... Quiero decirte, yo creo que aquí no hay que satanizar. ¿Y qué hizo ese hombre de mal? Yo es que no entiendo ahora marcar estas prioridades aquí en pleno siglo XXI, en el 2018. Pues que no tiene sentido. Más cuando yo reuní a todos los vecinos de las calles y dice, oiga usted, es que nosotros vamos a ir contra el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mi empresa y ahora tengo que cambiar todos los papeles porque ustedes tengan el capricho y aprueben unas leyes que realmente es que la historia, pues es la historia. Y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Cambien los nombres de las calles o no? Que no es un problema personal, que si ahora mismo la gente denuncia al ayuntamiento, ya veremos. A ver, ¿por qué lo tiene parado Carmena en el Ayuntamiento de Madrid? Porque no saben ni por dónde tirar, porque es una ley que es un despropósito. Pues en este caso nosotros vamos a planteamos en este pleno estas dos calles y la idea es ponerlo Paseo de la Alameda, que es un nombre que realmente vosotros decís que los nombres agreden a las personas. Yo que llevo aquí viviendo toda mi vida no me ha agredido el nombre de la calle nunca jamás. Creo que además no ha influido ni en mi carácter. Pero es cierto que vamos, yo, ya que nos ponemos a cambiar nombres de calles, vamos a poner unas calles pues que no sean, pues que no molesten a nadie. Eso también, con la reunión que tuve con los vecinos de las calles, fue lo primero que dijeron, oiga, una cosa que sí, a mí no me quite usted la calle de Ramiro Ledesma Ramos y me ponga la Pasionaria, por ejemplo. Eso se planteó. ¿Cómo que no? Pues así lo plantearon, ¿eh? Bueno, es que claro, según con quién se habla, sabemos la capacidad que se tiene. Bueno, la capacidad, podemos hablar de capacidades. Podemos hablar de capacidades que a veces dices, Dios mío. La propuesta nuestra es esa. Y no sé, Nacho, por ejemplo. Bueno, la propuesta en sí yo no puedo negarme, ¿no? Es quitar por lo menos dos calles y poner Paseo de la Alameda. Yo a eso no me puedo negar. Otra cosa es que bueno, que pues presentaremos los próximos meses presentaremos otras alternativas para otras calles que nos parecen, digo yo. Sí, ya que nuestro ayuntamiento no cumple la ley. No, hombre. Tenemos nosotros que intentar hacerlo. ¿Cómo que no cumple la ley? A mí no me consta que el resto de calles. Yo creo que Primo de Rivera. Iba la moción que presentamos, que era el cumplimiento de la ley y hacer un grupo de trabajo entre los. ¿No es anterior a toda esta historia? ¿El Primo de Rivera? ¿El general? El general, yo creo que es anterior a toda esta historia. ¿Cuál más? Yo que yo sepa. En otros municipios entiendo que no hay. No es trabajo de un grupo de la oposición. Ya lo discutimos en su día cuando presentamos una moción muy sencilla, que es aplicar la ley. Bueno, pues a ver, ¿a quién aplicó la ley o la guillotina? El general Primo de Rivera está muerto. Está muerto. No fue. Espera, que apago yo a ver. Ahora sí. Ah, sí. Bueno, entonces votamos esta propuesta. Carlos, ¿quieres añadir algo? No, que nada, que no. Yeah.
Es que, de verdad, con sinceridad, bastante complicaciones tenemos en el ayuntamiento en el día a día para hacer un estudio de cosas que realmente el general Prín, a mi modo de ver y por lo que yo tengo entendido y por los debates y lo que sale en prensa, nadie ha atacado hasta el día de la... Uy, el general Prim, por Dios, eso es tan redondo. El general Primo de Rivera. Nadie ha atacado al general Primo de Rivera, en principio. No sé, yo no he visto nada en prensa. Carlos Ruiz García, pues este hombre, que fue un gobernador franco, su historia realmente tampoco parece sospechosa. Pero dices, bueno, que tienes que hacer un estudio y... No sé, gastarnos el dinero en un estudio ahora cuando realmente tenemos el presupuesto que todos hemos coincidido que el presupuesto no llega, ¿no? Sí, ya lo ves, lo sencillo que le está resultando al Ayuntamiento de Madrid. Le está resultando de un sencillo que están metiendo la pata un día sí y al día siguiente también. Pero ¿cómo intentas aplicar la ley? Si pues, dices, oiga, que yo quiero quitar la calle de un señor que murió hace 80, 90 años y que todavía no sabemos de qué es sospechoso, porque en su momento las cosas se veían de una manera... No, no sabemos de qué es el general Primo de Rivera. Yo todavía no sé en qué incumple la memoria histórica, te lo digo de verdad, ¿eh? Es que no lo sé. ¿Qué incumplimiento? Dímelo tú, si lo sabes, pero con claridad, dime, incumple por esto y por esto. Y entonces tomamos hoy la decisión de si vemos si general Primo de Rivera incumple o no incumple. Yo, estas dos, José Antonio y Ramiro Ledesma Ramos, hoy se pueden cambiar. Y nosotros vamos. Como en la moción que trajimos en su día, repito, se trata no de hacer algo unilateralmente, de que yo traiga o Nacho traigamos aquí un estudio y digamos esto es así, este hombre ha hecho o ha deshecho. De sacarlo del pleno y juntarnos unas tardes y hacer el estudio y ahí debatamos y discutamos. Me siento incapaz, te lo digo de verdad. O sea, yo este estudio me siento incapaz de hacerlo. No tengo, como dice Conchita, no tengo capacidad para hacer un estudio. Es un estudio, entonces tendrías que hacer lo que ha hecho unos contratos menores para resolver esta polémica de la memoria histórica y que creo que... pues que no es el momento, ni que procede. Pero bueno, en el punto del orden del día de hoy, lo que nosotros planteamos es estas dos calles, cambiarlas y ponerlas Paseo de la Alameda. Si os parece bien, votamos y el resto se queda pendiente pues a que tengamos una información como más clara, ¿no? Porque no la tenemos. Entonces, ¿votos a favor de la propuesta? ¿En contra? Abstenciones. Sí, quiero que conste en acta que las abstenciones, o sea, que estamos de acuerdo con este cambio, pero que las abstenciones porque no se hace el resto.
esa reunión con ellos, que resultó muy bien. En deportes este año nos han subido la subvención por la participación de todos los chavales, tanto en invierno como en verano, chavales del pueblo y gente del pueblo, como chavales de fuera y gente de fuera en tema de deportes. Y bueno, el viernes tenemos otra para un poco, pues, hacer del deporte darle un enfoque también turístico. Y por mi parte, yo creo que nada más. Es Deportes y Juventud. ¿De deportes? Presentaron en noviembre, había una entrada por registro de subvencionaban acciones formativas para Juventud y Deporte. Y el plazo se ha acabado ya, ¿vale? No sé, es que probablemente sea la misma subvención. Sí, yo creo que es lo mismo. Son las mismas de todos los años. Sí. Hay dos vías de subvención, uno para la formación y otro para infraestructuras. Y es la misma que sacan, que han sacado todos los años. Es decir, que es la misma, vale. A nosotros nos han dado como 3 o 4 veces más este año, por esa participación, alta participación. Y pasamos al turno de ruegos y preguntas. Otra cosa, estuve hablando con el director de Juventud. ¿Habéis hablado del tema de la escuela de pesca ya? Que me dijo que... Sí, el viernes. Este viernes vamos a hablar con él. Eso es lo que te estaba diciendo. Lo que pasa que, bueno, no he adelantado el tema porque digo, bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque como la escuela de pesca parece que está como gafada, madre mía. Entonces, sí, me lo dijo, que se había encontrado contigo en la FMM, sí, ¿no? Sí, estuvimos en otro día, sí. Allí lo vi, salió a reducirlo de la escuela de pesca, sí. Pues a ver si podemos hacer algo para, bueno, es un sitio que está bien, sí, que se pueda hacer cosas. Sí, está fenomenal, y por el lugar de la ubicación y por todo. Con el dinero que nos gastamos. Sí. Pero está ahí, hecho. O sea, sí. Lo que hay que hacer es amortizarlo. Sí. Sí. El viernes ya os contaré, a ver qué tal. Bueno, ruegos y preguntas. Primero contestación a la anterior. Bueno, en el pleno anterior, las preguntas del PSOE... Disculpa, ¿tenéis las copias de las respuestas? Sí. Dame todo. Es que van con el círculo. Bueno, venga, está el círculo, están las otras también detrás, ¿vale? Bueno, que se los distribuyan ellos. Vale. Pero, ¿pues está para todos? ¿Pues está para todos? ¿Eh? Hay uno por grupo, ¿no? Sí, uno por grupo es... En el pleno ordinario del mes de septiembre, punto tercero, aprobación si procede de la disolución definitiva de la entidad urbanística colaboradora de conservación El Pimpollar, se acordaron los siguientes puntos. En el acuerdo número 3 se dice someter a información pública durante el plazo de un mes para presentación de recursos publicándolo en el BOCAN y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Se ha hecho esta notificación, si se publicó en el 5 de enero del 2018, así como en la web municipal y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. En el acuerdo número 4 se dice notificar a la entidad urbanística de conservación El Pimpollar y de forma individual a todos los propietarios de la entidad urbanística de conservación El Pimpollar. Se ha hecho esta notificación, se ha mandado notificación del acuerdo a la administración de la entidad urbanística requiriéndolo además para que dé traslado a los propietarios del acuerdo de disolución definitiva por una cuestión de economía procesal. ¿Le habéis delegado a la Junta Rectora que comunique a los vecinos? Pues porque nosotros no tenemos. Vamos a ver. Lo hice sí. Principalmente porque es más cómodo, quiere decir que yo tengo que pedir. Claro que es más cómodo, por eso lo he hecho. Claro, porque tengo que pedir la lista a
al pimpollar, me tiene que pasar lista a mí, no sé si me la va a pasar o si no, no, no sé qué. Entonces yo he entendido, a lo mejor he entendido mal, y lo mejor era decirle esto y decirle, comunica más ellos como entidad, yo creo que también lo tienen que decir a sus socios, comuníquelo ustedes a los socios. Sin ánimo de ser muy desagradable. Vamos a ver, el ayuntamiento, que yo sepa, cobra el IBI a cada uno de los vecinos de Pimpollar, que yo sepa. La tasa de basura, que yo sepa, también se le cobra. Por lo cual tenéis la lista perfectamente y más actualizada seguro que lo que tiene la Junta Electoral para comunicar a los vecinos. De hecho, lo que están pidiendo en todos los plenos, están viniendo y les están pidiendo que les informéis, reunión que hagáis también que les informéis. Yo creo que la comunicación debe partir del ayuntamiento. Que sea yo entiendo que cuando el Pimpollar lo hace, también es ella que tiene que dar hacer una asamblea o lo que sea, decirlo al vecino, notificarlo al vecino. El Pimpollar tendrá que hacer lo que a nivel legal tenga que hacer. Cuando le llega una notificación, esta es del ayuntamiento. Pero si todo esto es parte del ayuntamiento, yo entiendo que es el ayuntamiento el que tiene que notificar a los vecinos. Y no tener un interlocutor intermedio. Ya que encima, con los fondos que hay. Yo creo que tampoco. Yo, el tema del procedimiento. Y entiendo que no. Es el. En el 5, el expediente de liquidación y extinción de la entidad urbanística de conservación El Pimpollar se procederá a su inscripción en el registro de entidades urbanísticas. Colaboradoras, se ha realizado esta gestión, preinscripción y registro deberán de haberse cumplido los plazos de la publicación. ¿Se han cumplido ya, Diego? ¿Cuáles? Los plazos de la publicación. El día 5. El día 5, un mes, sí, ¿no? Es un mes. En el acuerdo número 6 se dice notificar a la comisión liquidadora de la entidad urbanística El Pimpollar, designada con fecha 20/6/10, que tras el proceso de liquidación de todos los bienes de la entidad se ha hecho esta notificación, sí, a través de la notificación cursada a la administración de la entidad urbanística. ¿Tienes constancia de que sí se ha hecho? Es que no tengo el este y no te puedo seguir. A ver, el acuerdo de la... La notificación se ha hecho a la entidad. A la entidad, sí. ¿La entidad ha hecho a la...? No lo sé, no tengo constancia. Pues eso es lo que tenemos que informarnos. Si ha hecho las notificaciones que nosotros decimos que tiene que hacer. Sí. A ver, Diego. Sí, es verdad. Ya por tenerlo claro. Hemos publicado esto en el boletín. Sí. Ahora, ¿siguientes pasos para proceder a la liquidación efectiva? Nada. Los recursos que se presenten. Si no presento recursos, se levanta definitivamente. Ya está. No hay que hacer nada más. No hay que recepcionar la calle, no hay que recepcionar nada. Yo creo que nada más. La publicación está publicado. Está publicada la definitiva. A esa publicación presentar recursos, que yo creo que no se ha presentado por a ninguno. Y una vez que no hay recursos, si no se ha notificado, no hay recursos. Es decir, pero está publicado en el boletín. En la publicación del boletín. Vale. Ver, digo, es que el acuerdo pleno no es ese. El acuerdo pleno es. La que publicabais es y informabais a los vecinos. Vale. Entonces, pensar que los vecinos están todos desenchufados al boletín es como pensar en la luna. Bueno, pero muchas cosas también están en el boletín. Entonces, ¿quién se tira el boletín? Que eso. Entonces, recursos en el mes y de publicación y. Vale, pero después. Las calles se recepcionan, hay que hacer un informe de recepción de cómo está el alumbrado, cómo están las calles, cómo está todo. Eso yo entiendo que antes de recepcionar tenía que haber sido antes, ¿no? Entiendo. A ver, claro. Si pretendemos que esto va a ser un caso típico, pues no es un caso típico. La disolución del Pimpollar implica la recepción del Pimpollar. La recepción del Pimpollar la va a tener el ayuntamiento, nos va a tocar hacer las infraestructuras, sí, de la manera que podamos y poco a poco. Eso es lo que va a implicar la recepción del Pimpollar, en definitiva. Hasta recepcionar unas calles, que ya sabemos cómo están, sí, ya sabemos cómo está todo, si hay que cambiarlo absolutamente todo. Es que hay que cambiarlo todo, si es que no vale nada, no vale el agua, la red de agua. No vale, no tiene red de saneamiento. Es que sabemos qué es lo que implica la disolución del Pimpollar. O sea, de eso somos conscientes. Ahora,
que tengamos que hacer recepción, ya solo nos faltaba hacer una recepción oficial de un desastre de urbanización que no tiene de nada. Yo creo que esto es implícito, esto es la ley del... Claro, efectivamente, en el momento que tú disuelves y te haces cargo de la entidad, el ayuntamiento tendrá que ponerse a urbanizar y ya se verá la fórmula. La fórmula, pues, o por contribuciones especiales o con los convenios con el canal o como corresponda. Pero, desde luego, ya hacer una recepción oficial de un desastre urbanístico es un poco complicado, ¿no? Bueno, te voy a pedir que hagas un informe, digo, te voy a pedir mañana, si ellos están de acuerdo, un informe jurídico tuyo diciendo que el procedimiento de recepción es conforme a ley. Vale. Te lo voy a pedir, ¿vale? Lo único que me tenéis que... funciona, piden transparencia, piden que se informe a los vecinos y... A ver, transparencia, a los vecinos se les tiene que notificar. ¿Se les tiene que notificar? ¿Sí o no? Sí. Ahora, que el procedimiento que se ha buscado es que se notifica desde la entidad. O sea, lo que tienes que saber si ha notificado la entidad o no, después de recepcionar esta carta, ¿o no? Pero eso no tengo constancia. Pues eso es lo que hay que tener constancia. Se ha redactado la certificación de obra para su recepción. La puede, con relación al proyecto básico de la ejecución de urbanización del puente. Del puente y de las aceras en la calle Puente de la Estación de Santa María de la Alameda. Se ha redactado la certificación de obra para su recepción. ¿La puede comentar? Se ha recepcionado la obra suponiendo una mejora para el municipio, así como el cumplimiento de lo demandado por los vecinos, facilitando con ello el tránsito y la seguridad de los vehículos y los viandantes en dicha zona. ¿Tenemos informe del técnico? ¿Se han realizado la liquidación de la obra a la empresa adjudicataria? Sí. Y el informe del técnico, la recepción, Miguel, está. Esto es lo igual a lo que va a tener para echar un vistazo. ¿Sale informe? Sí. Con relación al camping Valle en Medio, se celebró el juicio, hay sentencia, en caso afirmativo puede informar al Pleno, tal y como se comentó en informes de Alcaldía del pasado Pleno del 29 de noviembre del 2017, se ha obtenido una sentencia con todos los pronunciamientos favorables a la demanda presentada por el Ayuntamiento. Dicha sentencia ha sido recurrida por la mercantil, por lo que habrá que estar a las futuras decisiones de la Audiencia Provincial de Ávila para ver si se modifica la sentencia de primera instancia. Es intención de esta corporación el que se ejecute la sentencia a la mayor brevedad posible con todas las garantías. Con relación a las vacas que se pasean por el núcleo urbano, ¿quién limpia las calles que las vacas se ensucian con sus excrementos? La limpieza de las calles del municipio, como bien saben los señores concejales, es una competencia del ayuntamiento. Pero tal y como indica la ordenanza municipal relativa al ganado suelto, los gastos ocasionados por el mismo deben ser sufragados por el propietario de los animales causantes en la actualidad, conforme en el caso más preocupante en cuanto a la invasión de ganado en los casos urbanos, hay un procedimiento sancionador iniciado por Comunidad de Madrid. Yo creo que la mayor parte de los problemas que hay con el ganado son el ganado de las Navas. Y ahí sí que hay un expediente sancionador, aparte de la cantidad de denuncias que han puesto la Policía Local y Guardia Civil. ¿Hay denuncias de la Policía Local por la presencia de vacas en núcleos urbanos del municipio? Efectivamente, la Policía Local en el... Ay, perdona. ¿En nuestro municipio tenemos policía local? No, ¿qué plan? Espérate, que esto... Ah, perdona. ¿Qué planes tiene el ayuntamiento para que no haya vacas en el núcleo urbano? Este pueblo ha convivido siempre con la presencia de ganado en sus núcleos urbanos. Es evidente que debemos de evitar los perjuicios que se pudieran ocasionar por la presencia puntual de ganado por los núcleos de población, pero la realidad es que en un pueblo eminentemente ganadero el ganado debe
a veces atravesar núcleos de población para llegar a diversos terrenos de pastos. Aún así, gracias a la colaboración entre los ganaderos, representados por su asociación y el ayuntamiento, la presencia de ganado suelto se ha visto drásticamente reducida en los últimos años. Seguiremos trabajando junto con los vecinos y asociaciones para procurar la pacífica convivencia de este sector económico tradicional con las necesidades del resto de vecinos. Hay denuncias de la policía local por la presencia de vacas en núcleos del municipio, como he dicho antes. La policía local, en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, ha procedido, en los casos que así ha estimado pertinentes, a denunciar a los propietarios del ganado que han causado daños e infringido las normativas vigentes, imponiéndose las correspondientes sanciones, cuando así se ha estimado. De hecho, actualmente se tramitan denuncias en la Junta de Castilla y León, procedimientos sancionadores por ganado de Ávila que traspasa los límites municipales y en Comunidad de Madrid. En nuestro municipio tenemos policía local, esta es otra, la quinta pregunta. ¿Existe un informe con la actividad de los agentes de la policía local? Por supuesto que existe un control de la actividad de los agentes de la policía local. Como cualquier otro trabajador, deben dar cuenta del desarrollo de su actividad laboral, con las particularidades de sus competencias, que se ve reflejado en la multitud de intervenciones e informes que llevan a cabo, sin perder de vista las dificultades que entraña el desarrollo de su actividad debido a la dispersión y al entorno donde nos encontramos, así como a la especialidad en cuanto a la privacidad e intimidad de los vecinos de los casos que deben tratar. El informe se custodia en dependencias municipales y queda a su disposición. Durante este año, ¿cuántos robos en viviendas ha habido? En el año 2016 hubo 7 robos, en el año 2017 10. Y por delitos penales estamos hablando de 13 en el 16 y 16 en el 17. Un pequeño aumento, pero que dadas las características del municipio no supone un incremento significativo, pese a que se tratará, como es obvio, adecuando la presencia policial en las calles con las dificultades de la dispersión y extensión del municipio y número de agentes disponibles, de que descienda el número de incidencias delictivas. Aún así, cabría destacar que nuestro municipio es un lugar seguro, dado que el número mayor de intervenciones policiales se da respecto a las incidencias con animales, como es lógico por la situación geográfica y la actividad ganadera del municipio, por lo que debemos concluir, como estarán de acuerdo los señores concejales, que nuestro municipio es un lugar seguro y tranquilo para vivir. Aquí añadir que, además del ganado vacuno, las mayores intervenciones ahora se están dando con problemas con perros y gatos, con las colonias felinas y los perros que se escapan y que van sueltos, y sobre todo los especialmente peligrosos. Preguntas de círculo para el pleno 2018. ¿Cuándo empiezan las obras de los parques infantiles en las diferentes pedanías? Las obras comenzarán cuando se tengan disponibles los fondos del PIR, que pone a nuestra disposición la Comunidad de Madrid, y cuando se realice la adjudicación correspondiente, todo ello previsiblemente para este año. ¿Qué sabe la Junta de Gobierno sobre la demanda de ampliación de los horarios de Renfe en Santa María de Alameda? Es una vieja petición, como bien saben los señores concejales de Círculo, pues en multitud de ocasiones esta alcaldía ha traído al pleno, en modo de informes de alcaldía, mociones de urgencia o puntos del orden del día, las distintas solicitudes y requerimientos que se le han hecho a Renfe para que ampliara los servicios de los trenes. Miembros de la Junta de Gobierno hemos tenido multitud de reuniones con Renfe para reclamar más trenes y la ampliación de los horarios para dar una cobertura más completa al municipio. En la actualidad, y a raíz del conflicto interno de la empresa Transporte por Carretera Alsa con sus trabajadores, un tema candente y las mejoras en línea C3 parece ser inminentes, pero aquí yo no las tengo todo conmigo hasta que no mantengamos estas reuniones. ¿En qué estado se encuentra la adjudicación de obras menores para el arreglo del tejado de la sala polivalente de Santa María, para la instalación de una manga ganadera en Fuente Lámparas y para el punto turístico virtual y el centro de formación en el edificio de Robledondo?
Bueno, las obras se adjudicaron correspondientes según las ofertas económicas presentadas y esperamos que los trabajos se encuentren terminados a la mayor brevedad posible. La manga ganadera yo creo que ya está terminada. Por cuestiones de los temporales, el acceso al centro de Robledondo pues está haciendo ahora y el tejado también. Y en la dehesa, aprovechando que había una máquina ahí para hacer los hoyos de la manga ganadera, se ha saneado un caño que tenía todo el agua afuera y iba muy poquito al pino. Entonces ha aprovechado que estaba ahí la máquina porque sabéis que como está apartado, pues llevar una máquina ahí. Hemos aprovechado esa máquina y se ha hecho un saneamiento, se ha puesto un registro, se ha rellenado de grava, un tubo poroso y está saliendo un chorrito más bajo con la sequía que tenemos. ¿Por qué no se venden las parcelas en Avales Pino? El procedimiento de enajenación de terrenos públicos, esta es la cuarta pregunta ya. El procedimiento de enajenación de terrenos públicos conlleva unos plazos de tramitación. Se está trabajando en ello desde su aprobación inicial y se espera tener resuelto el expediente en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el calendario de las distintas fases hasta la aprobación del plan general? ¿Se están cumpliendo los plazos estipulados para la entrega de las diferentes? Según la orden de subvención de la Comunidad de Madrid, contamos un plazo de 2 años. Para tramitar el avance, de momento se están realizando los trabajos, pero yo creo que van tan lentos que les hemos planteado rescindir el contrato, porque no van a llegar al mes de diciembre. No han trabajado lo suficiente como para que se cumplan, poder aprobar el inicio, hacer la aprobación inicial del avance. ¿En qué fase están entonces? Pues están en una fase reivindicando lo que no está escrito. Claro, ahora, como piden impacto, ha cambiado la ley, piden el impacto sí, ambiental, pues ahora quieren firmar otro contrato que no vamos a firmar porque no han presentado ni un solo trabajo y no tenemos constancia de que lo estén haciendo bien. Están pidiendo, y danos esto, y danos lo otro, y esta documentación, y la otra, y yo también les estamos diciendo que ustedes tienen que venir y trabajarlo sobre el terreno. Entonces tenemos ahí esa historia. Lo vamos a hacer cuanto antes para renunciar a la subvención ya, porque sale la siguiente subvención en el mes de marzo y para a poder acogernos, a ver si tenemos más suerte con él. Si es que no han hecho, no han entregado nada. Yo no sé si han hecho algo, pero desde luego no han entregado nada, ¿eh? Y estamos diciéndoles que entreguen la documentación y no deben de tenerlo porque no lo entregan. Entonces, en esa situación están. Ellos han estado pidiendo documentación. Yo creo que no saben por dónde cogerlo. Claro, ellos dicen que está aquí en la entrada de 3022. Pues dicen muchos puntos, ¿no? Con fecha 30 de marzo pasamos aquí. Con fecha 19 de abril se nos hace llegar por correo. Hemos pedido, sí, es verdad que piden cosas, pero igual. Pero lo que piden no es... No necesitan. Pero que ve. Ellos, su posición es que necesitan los documentos que os piden y que vosotros no. Claro, la posición de ellos es que no les estáis entregando unos documentos que necesitan para empezar. Ya, pero es que tienen que venir y cogerlo y ver los documentos. Y nosotros les hemos mandado un montón de documentos. Pero ellos tienen que venir y el técnico se lo ha enviado. Pero tienen que venir y trabajar sobre el terreno. Es que yo recuerdo el primer avance que se hizo aquí en su momento, hace unos años, y estaban pateando el municipio constantemente, el equipo reductor. Se lo ha mandado el técnico por email. Sí, se lo ha mandado todo por email el técnico. Pero entiendo que es que no es una cuestión de mandar documentación, es una cuestión de que tienen que venir aquí y trabajarlo sobre el terreno. La documentación la tienen, pero de todas maneras es que por aquí no han venido nunca. Yo ya la última vez que hablé con ellos les pedí por favor que vinieran y que cogieran toda la documentación que está a su disposición. Y aún así se las ha enviado el técnico, pero no han aportado. A raíz de mandar esa documentación tampoco hay nada hecho. Ni hay nada anterior.
O sea que no vamos a, probablemente vamos a rescindir, ¿eh? Vamos, yo estoy convencida ya de ello, porque es que no han entregado nada, por mucho que quieran entregar, que es lo que nos van a entregar. O sea, yo tengo una adjudicación y me ocupo desde el minuto uno en coger toda la documentación, venir y trabajarlo. Pero trabajarlo donde se tiene que trabajar, en el pueblo, en el terreno. No sé cómo trabajará en el año 2018 esta gente, igual necesita mucha información primero. Pero lo que han pedido es lo hablan del permiso. Sí, sí. Y no nos han entregado nada. Es que pedimos la entrada por registro y tiene que ser más de una hoja y solo nos han dado una hoja. Entonces no tenemos la información completa para claro, y la contestación que le y la contestación que le hemos dado a eso, probablemente tampoco lo tengáis. Tampoco, vemos que ellos se dejan de ciertas cosas, pero nos quedamos en un punto donde no podemos ni debatir ni discutir. Bueno, pues entonces te digo, repítemelo esa. Me lo dices y yo claro, yo el registro cogido lo he enviado, no he visto, pero te envío el resto, ¿no? Esta entrada 3022. La entrada 3022, Diego. Y le da la contestación. No, le hicimos una contestación, ¿no, Diego? A los escritos. 3022. Preguntas y de círculo, por ejemplo, de esas son las mociones. Pero se había recibido todas las mociones. La moción esa no la hemos recibido. Yo envié todas. Envié todas. La moción de la pena, a mí la única mayor es la moción de la cadena perpetua. Es que no viene el documento como tal de moción. Mandaste el proyecto, mandaste el arquitecto. Yo envié la moción, eso es. Tuve a todos, sí, el círculo, la vuestra. Esta, la envié. Sí. Como envié la memoria esta y el informe técnico. Eso es, vamos. Claro, viene como moción. Sí. ¿No he recibido pero, todo entonces? Sí, pero para... que no venía como una moción. Vamos, si os parece, con las preguntas. Y... Vale. No puse moción. Vale. ¿Tenéis preguntas para este pleno? Vale. Mira, sí, tenemos preguntas, pero... Claro, nos llegó ayer por la tarde la información de las entradas y salidas de registro que habíamos pedido y entonces no las tenemos pasadas a limpio, pero las digo, ¿vale? Aquí y esta semana te las vale. Paso por vale. La primera tiene que ver con el cuestionario que ha enviado el INIDRA para la implementación de una futura escuela de emprendimiento agroganadero. Si se ha rellenado ese cuestionario y qué valoración se hace de eso, que parece interesante. Luego, que la siguiente es en relación con la oferta económica para la evaluación ambiental estratégica. Hay una oferta económica, ¿no?, que es la 3011, que si ha habido más ofertas y que si se ha invitado a más profesionales. Pues una oferta que firma Rafael Córdoba. Después, lo del expediente de infracción urbanística ya está bastante aclarado. Ah, entonces, sí, que también queríamos saber qué se va a hacer, o sea, con los 14.185 euros para la creación del punto turístico, de información turística, y qué se va a hacer con los 44.293 de la creación del centro de formación. Y queríamos también saber, esas son entradas 828 y 831, no, son salidas, me parece, ¿no? Salidas. Son salidas.
O sea, queríamos conocer el presupuesto detallado de esas dos partidas. Se han adjudicado ya las obras, ¿no? Unas sí, otras no. Sí, no, unas son los accesos, ¿no? O sea, hay tres obras. Ahí están los accesos y luego lo que es el equipamiento y los vídeos. Y, sí, hemos visto que se han sí. Y hay erratas en, la salida, en las entradas de registro y salidas de sobre los precios. Hay una confusión, si quieres luego lo vemos. Y más que nada, ¿de qué se va a hacer? Un edificio recién hecho con 44 mil euros. Erratas no puede haber, porque esto es el proyecto que mandamos para la subvención. Sí. No sé, está mandado y nos han, lo han valorado los técnicos del de la DIC Sierra Oeste y no. También que si se ha presentado, esto es la 2685, que si se ha presentado un proyecto para la convocatoria de la Dirección General de la Juventud, que creo que es lo que hemos hablado ahora, que hay que presentar un proyecto, ¿no? Si sí, sí, sí. Y nos gustaría la memoria. Ver ese proyecto, sí. Que si habéis recibido también de la Federación de Municipios una herramienta de participación ciudadana que se llama Cónsul, que si te ha interesado, que se le ha interesado a la alcaldesa, en su. Y se mejora la subvención y el plan de incendios forestales. Nosotros tenemos que hacer un plan de incendios forestales. Sí. Antes del junio. Vale, está iniciado. Estamos en ello, sí. Tenemos ya mucha documentación y. Vale, pues eso es lo que vamos a preguntar, ¿vale? Vale. Vale. Luego nos faltan. Hemos pedido unas cuantas. Sí, ya lo sé. Nos faltan seis. Sí, ya lo sé. Y las actas de las juntas de gobierno. Sí, esas las tengo aquí para que me las tengo. Pero bueno, no veo ni. Para que lo digas.
Bueno, pues pasamos a las mociones. Carlos, ¿me pasas el 2, por favor? Título mío, aparte de escrito, me lo pongas ya en 2, no en PDF. Ah, sí, yo siempre te lo paso. Sí. PDF no te lo paso. Bueno, la primera moción es la, como todos sabéis y preguntabais hace un rato, un vecino de Santa María, en la zona de La Paradilla, pues ha presentado una memoria para la calificación del servicio de interés público de una unidad de suministro de combustible ubicada en la calle Cebadal 27 de La Paradilla. Término municipal. Perdona, Begoña, una pregunta. Como saben todos los hay que votar la urgencia. Eso es lo que quiero decir. Se vota ya para todas y ya está, ¿no? Incluirlas en el orden del día, pongo que con esto y venga. Ya. Vale. Venga, perdona. Este vecino ha presentado una memoria para la calificación de este servicio de interés general. Nosotros hemos pedido, lo presentó no hace mucho tiempo, pero hemos pedido el informe del técnico porque entendemos que sí que puede ser un proyecto de interés general para el municipio, puesto que no hay nada cercano, ¿no? No hay una gasolinera cercana y bueno, en principio la memoria la ha valorado el técnico y hay un informe favorable. No quiere decir esto que vaya a salir adelante el proyecto porque se necesita una evaluación ambiental para la autorización definitiva y tiene que pasar muchos trámites. Este sería el inicio de uno de ellos. Entonces, pues él nos ha pedido que lo traigamos a este pleno. Nos gustaría saber si habéis visto la memoria y habéis visto el informe, vuestra opinión.
edificios, y me parece bien, solo una pequeña, habrá que arreglarle la parte del acceso, por la hombría, por el camino, esa parte, eso que lo va a hacer. Él tiene que hacer todos los accesos y tiene que hacer todo. Desde la rotonda, toda esa parte también lo hace. Lo tiene que hacer, es que el proyecto en sí todavía no... No contempla, por el camino, no me es que yo creo que es por la... Está hecha por la... ¿Por el camino o por su parcela? Sale por la parcela. Es que parcela, yo pienso que la idea que tiene él es... Por el camino. Por el camino y sale... Sí. Entrada y salida por la calle de abajo. ¿Por las rayas esas? No, Sí, por la... Pues vamos, según tiene aquí la figura, de la rotonda y de ahí sale el camino. Entonces, debería quedar toda esta vuelta. Voy a cargar de aquí todo esto. Sí. Todo esto que es tierra. Es por arriba, no es por abajo. Es mejor por arriba. Sí, es mejor. Porque quizás todo el ámbito de abajo. Creo entender que dijo que se entraba por arriba y no sé si se saldría por arriba o por abajo. Pero bueno, que aún así que el proyecto. Pues según viene aquí, la entrada es por la arriba y la salida es por el bar. Es por el bar, sí. Por ahí, esa es la salida. Sí, está dibujado. Yo creo entender, sí, en la reunión que tuvimos, yo creo que dice que si entraba por el camino y salía por la parcela. Por la parcela. Eso nos dijo a nosotros en la. Vimos a Miguel y yo cuando. Este trozo lo va a arreglar él también. Lo tiene que arreglar él todo, todo lo que sea urbanizar, accesos, todo. Claro, pues técnico. Bueno, pues entonces votamos esta moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea, 7-6, ¿no? 7-2. Dos abstenciones. ¿Me pasas la moción de círculo? ¿Y de el PSOE? La pasas a mí también. Diego, ¿la pasas a mí también? Toma. Le hacemos otro, ¿no? No, da igual, que lo lea él y ya está. Bueno, esto sí es general, ¿no? Quito. Hablo alto y sonará como si. Moción del Círculo Santa María, homenaje a Clara Campoamor en el Día de la Mujer Trabajadora. El Círculo de Santa María de la Alameda presenta para su debate y aprobación en el pleno celebrado el 31 de enero de 2018 la siguiente moción. Exposición de motivos. El día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Como dice la página web de Naciones Unidas, es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. En este sentido, la lucha de la española Clara Campoamor en contra de los prejuicios arraigados y para lograr la participación de la mujer en condiciones de igualdad en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada supone un inestimable ejemplo de trabajo a favor de estos ideales. Ejemplo que es digno de ser recordado y seguido por las sucesivas generaciones que deben tener en la igualdad de géneros un objetivo claro y primordial. Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación el siguiente acuerdo. Homenajear el día 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer, la figura de Clara Campoamor, con un breve acto institucional que acompañe alguna de las siguientes iniciativas. A. Poner el nombre de Clara Campoamor a alguna de las calles cuyo nombre va a cambiar para la adaptación de la Ley de Memoria Histórica, por ejemplo la de José Antonio. B. Poner el nombre de Clara Campoamor a algún recinto municipal, por ejemplo el Parque Infantil de la Estación o la Sala Polivalente. Es una moción abierta, sabiendo que, bueno, que las calles a lo mejor podría traer dificultades, y entonces lo hemos dejado así para que estamos abiertos a más, a otras iniciativas. Carlos. Bueno, realmente nosotros estamos un poco elaborando lo que va a ser el programa del 8 de marzo. No tenemos claro qué es lo que vamos a hacer.
El tema de José Antonio ya no procede porque el nombre y la calle ya está puesto. Y ponerlo en algún parque y tal, pues con sinceridad, yo entendemos que a partir de ahora, y teniendo en cuenta las reuniones que ya he tenido con la gente y con la polémica de las calles, pues probablemente a los parques, vamos a ponerlos pues ya más bien nombres de parajes de la zona, un poco nombres que sean neutros, ¿no? El tema del Día de la Mujer sí que hemos estado valorando, ¿verdad? Que hemos estado viendo la Ruta de las Mujeres en Madrid para hacer una visita y hemos estado viendo el caso de Clara Campoamor y hacer una visita en ese sentido, ¿no? A la Ruta de las Mujeres en Madrid. Y que se incide mucho en Clara Campoamor. No hemos tomado todavía la decisión para ver qué es lo que vamos a hacer el día 8. Efectivamente haremos algo, no tenemos inconveniente en hacer algo relacionado con Clara Campoamor, pero con el tema de los nombres, pues probablemente yo creo que ya vamos a poner, no estamos de acuerdo ya en politizar todo lo que vaya a ser los nombres de calles y parques y edificios y tal. Con lo cual, nosotros vamos a votar en contra en ese sentido. Entonces, ¿votos a favor? ¿En contra? Pasamos a la moción del PSOE. Nuestro municipio, por su configuración, la moción se llama Mejora de la Seguridad en las Carreteras del Municipio de Cuando Miró. Nuestro municipio, por su configuración, está formado por varias poblaciones: La Paradilla, La Olla, La Serrera, Pobredonda, La Valespino, La Estación, La Junta, El Tiempo Viaje, La Valía, El Molino Negro, en Mero Tallegos. Las carreteras hay. Que hay que presentar para llegar a las diferentes poblaciones del municipio son de montaña y en episodios de nevada quedan cubiertas de nieve. Cuando la cantidad de nieve es muy grande, es así difícil distinguir el trazado de la carretera de lo que es monte. Todo es un manto de nieve que lo cubre todo. En estas carreteras, no existe señalización que identifique el límite por la vía por la que circula. Las nevadas ocurridas en el fin de semana del 7 de enero hizo complicada la conducción por esta carretera, con el tiempo que estuvieron cubiertas de nieve hasta que pasaron los quitanieves. Te puse una foto que es esta es la carretera de las Serrera. Con esta moción lo que se pretende es dotar a las carreteras que nos permiten ir a cada uno de nuestros pueblos de señalización de balizamiento que permite identificar los límites de la nieve por la que circula cuando la nieve cubre las carreteras de nuestro municipio. De esta manera mejoramos la seguridad vial de los conductores que circulan por las carreteras. Es por ello que sometemos a votación del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Comunidad de Madrid a que las carreteras de su competencia, las 956 Las Herreras, M565, M538 y M954, se instalen balizas de delimitación de vías que permitan a los conductores identificar los límites de calzada por la que conducen cuando se producen nevadas. Segundo, instar a la Junta de Castilla y León, Diputación de Ávila, a que las carreteras de su competencia, la Ávila P310, la Ávila, la provincia 309 y la 308, se instalen balizas de delimitación de vía que permitan a los conductores igual, identificar los límites de calzada. Y tercero, instar al Ayuntamiento de Santa María a hacer las gestiones para que se instalen balizas de balizamiento en vías que permitan a los conductores identificar los límites en la carretera de Unión de la estación al Pimpollar y en la carretera de Navarro Espino a Santa María de Pueblo. Esos son los tres puntos. El día de Navarra pues estuve pasándome por todo el pueblo. Sí. 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 ¿De estas como titulares? Las tenéis puestas, por ejemplo, la carretera que tenéis de la estación aquí. Está éxito puesto, menos el trozo. Déjame de la moción. Donde está el cruce, a Robledondo, ahí falta bastante. Si bajas a Robledondo, hay puestas, se han ido rompiendo y no se ha repuesto.
Y lo que peor está es la parte de aquí hacia la sierra, que ahí no hay nada. Bueno, hay algunas, pero se rompieron y nunca se supo. Es que antes ponían los que eran las tablillas solas, que no ponen un trompo. Claro. Es que esta tablilla sola, la que da la estación, que es la que es triangular, esa está casi todo bien. Pero hay que reparar y poner los elefantes. Y aquí, por ejemplo, del pueblo a Robledo, pues igual todo lo que daba la subida, pues falta mucho, se puso en su día. Sí, sí, se han ido deteriorando y se han ido cayendo. Las palizas que van a los 100 metros. Sí, sí. Blancas, pequeñitas. Blancas. Blancas, triangulares, una altura así. Hombre, realmente, si tú pones palizas de ese interior, realmente son palizas de color diferente. Sí. De un metro. Las barras están altas amarillas. Sí. Las amarillas. Porque, por ejemplo, el día ese, la carretera de aquí hacia Peguerinos, por ejemplo, pues era impresionante, no había carretera. Si te la conoces... Voy a trabajar por ahí, con mi tuve que ir por ahí esa mañana y... Sí, claro. Entonces, si hay unas balizas, pues, la gente que lo conoce, pues es fácil. Y la calle, y las arterias es que no hay carretera. Sí, es que Nosotros estamos de acuerdo en esto. Lo único, yo sí que metería una modificación, si os parece bien, porque una vez que tú solicitas se pongan balizas a la M538 o la M535, a ellos el tramo de Navalespina y el Pimpollar es que les da igual. O sea, que cuando van… O sea, yo metería en el punto tercero, en vez de instar al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, como ellos… van a hacer una inversión. Si tú les haces para X, les dices, oiga, para tantos kilómetros, te lo van a mirar, kilómetros, añadiríamos el Pimpollar y Navalespino y la carretera de Navalespino al segundo punto y yo creo que lo pondrían igual. O sea, que las instalarían sin ningún problema, ¿eh? Sí, entonces aquí lo único que tenemos que añadir al segundo punto, suprimes el tercero y lo metes en el primero y en el segundo, en el primero y en el primero. O sea, suprime el tercero y meto en el primero. Sí, pero no pongas instar al ayuntamiento, ya. No, sino que aquí, que en la M535 hasta Navalespino, la 954 hasta la 535. No, esta es la de la olla, ¿verdad? La 956 y la de Navalespino, ¿cuál es, Emilio? La 954 es la olla, pones aquí. Bueno, mírate a ver cuál es la de Navalespino y entonces pones la 535 hacia Navalespino por la 900, será 56 o 57. Hasta la 535 para, o sea, lo que tenemos que hacer es el recorrido para que entren en Navalespino y luego la 538 hasta el Pimpollar. Y es que te lo van a incluir y sin ningún problema y evitamos. ¿Os parece? Pues hola. Sabéis que por dónde se están llevando cisternas de agua desde hace ya tiempo. Y no sé si habéis hablado con Santiago de las últimas que ha tenido que llevar, que parece que hay una mala coordinación de canal, teniendo el jueves anterior de la nevada temperaturas primaverales, el depósito casi vacío de Robledondo, de llamar el jueves anterior a la nevada, le llaman el viernes, cuando va a caer una nevada grande, y le toca estar a la pickup del ayuntamiento esparciendo sal todo el día. Debe estar haciendo su trabajo quitando nieve de los municipios. Igual también estaría bien por parte del ayuntamiento, pues que presionara al canal para que consultara la previsión meteorológica y mandara la cisterna tanto sobre Doña como las Herreras. El viernes pasado le pasó lo mismo también. Creo que lo hablamos. Sí, eso es una mala previsión del canal, desde también. Luego, pero de todas formas. Pedirán previsión de consumo. ¿Sí? Claro, porque ellos cuando ven que va a dar una creo que si está un centímetro más alto el depósito que viene. Pero de todas formas estamos nosotros y estamos llamando a eso y lo que tuvo que llamar es.
llenas hoy el depósito y así hasta el verde no cambia, a partir de cuando terminas los hormigonales, que terminaron ayer los hormigonales, las ahí no tengo lo que están haciendo ellos en el depósito. Sí, sí, sí. Porque ellos, bueno, pues te llaman al día siguiente y si está el hormigón fresco, ¿qué haces? Si ellos debieran saber qué están haciendo la... Sí, ya no solo, si solo es el acceso, es bien aquello, el acceso a la pista para que pase un camión articulado por ahí lleno de agua. De todas maneras, es que... una pista que hoy está identificando números. La pica. Y uno y aquí otro. Por cierto, ¿habéis arreglado una cuchilla picañera en la pica? No, solamente. Eso también sería muy importante, que la pica arreglara ya. Ya, deja de que nieva y no se limpia. Pero es que precisamente en época de nieve ponerse a arreglarla, ya se nos junta temprano. La M55. No es que la cuchilla se ha roto. Sí. Los soportes, es el gran problema que tienen esos coches, que al poner los soportes bajan mucho y en cualquier sitio vas dando, por lo cual el enganche no encaja. Salta la pala. Mal invento. De todas formas, hace muy poco, es poco operativa. Es operativa en calles pequeñas, ¿no? Si la nieve nos limpia. Cuando necesita, a lo mejor es meter una pista, porque esa va fenomenal para echar sal, pero para quitar nieve, al final no es poco. Y el embrague te lo cargas. Bueno, sí, te lo cargas, sí. Este día se ha cambiado. De todas formas, yo creo que no se utiliza porque había mucha inestabilidad también con el. Como las calles son tan irregulares. Es que no. No dio buen resultado en pueblos de, sí, de, en cuenta que cualquier día tanto Rubredondo como La Serrera se puede quedar sin agua porque no puede pasar la cisterna y me parece totalmente comprensible por parte de Santiago o de su hijo que está jugando, sí. Porque se está jugando su vida, de todas formas, hablamos con, pero de todas maneras sí, sí se puede hablar con incidencia del canal y dijo que ningún problema si no podía pasar que no pasara, que trajera un camión de agua en botella o claro, es que lo que pesa la cabeza, unos 10.000 kilos, se va y se va. Claro. Es una cuestión de previsión. O sea, el jueves hacía un día primaveral y el depósito no es que estuviera hasta arriba, que no pudiera entrar a la cisterna, ¿no? O sea, es previsión, ni más ni menos. Pero yo me imagino, no sé, porque yo he hablado mil veces con Canal de estos temas de cómo. Como cuando ellos dan el aviso de si hay agua o no hay, o cómo lo controlan ellos, o cómo lo saben. Entonces son unas boyas desde las pantallas, efectivamente, cuando está por. Es cuando da el aviso. Y ese es el protocolo, y me imagino que no lo podrá dar ni antes ni después. Si el agua está aquí, es claro. Es, por eso te digo que las excepcionalidades las tratarán de otra manera, como dice Juan, ¿no? A lo mejor. Entiéndeme que yo veo que es un peligro para este señor y es algo, bueno, para el ayuntamiento podría tenerlo en cuenta para hablar con Canal. Ya está. Se ha hablado. Que no se espere hasta que la boya saque el chivato de Madrid. El día anterior está 2 centímetros por encima, va a entrar una o tres cisternas. Y si puede evitar eso, que tengan que venir al final y beber agua embotellada. El otro día estuvimos hablando con ellos y ya te digo, estamos haciendo, echando el hormigón y los pues hoy por la mañana noches, relleno el depósito y así ya esa espera hasta por la tarde pues termina de echar el hormigón ayer. Bueno, el viernes echaron, pero es que el lunes tuvieron que ver, o sea, el martes tuvieron que volver a echar el lunes. Y ayer echaron por la mañana otra vez para terminar de dejarlo lleno y por la tarde terminaron de echar el hormigón, por lo cual se supone que hasta el viernes más o menos aguantará, ya se podrá pisar el hormigón y... Bueno, pues vamos. Va con el coche primero antes de ir con el camión. Va con el coche. Sí. Y porque es un gran conocedor, si no... Uno cualquiera no. Bueno, pues vamos a la última moción, que es del grupo. La votación. La votación. A esto hemos dicho que sí, ¿no, Diego? Sí, votamos sí, por unanimidad con esos cambios. Ah, vale. La carretera de la que estamos hablando, de Navalespina, es la 955. A ver cómo lo dispones para que. Sí.
la última moción que presenta el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Santa María. En la exposición de motivos lo que decimos es que la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio del 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. La prisión permanente revisable, lo señala claramente la exposición de motivos de esta ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, que aleja toda duda de inhumanidad de esta pena al garantizar un horizonte de libertad para el condenado, que una vez cumplido el tiempo mínimo de pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, y si por el contrario el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esa fase final de su reinserción social. Añade la exposición de motivos que la pena de prisión permanente revisable no constituye por ello una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe de ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Yo no sé si habéis leído la exposición de motivos. Si quieres, me lo ahorro y voy directamente a la moción. ¿La habéis leído? Sí. Bueno, pues existen como 3-4 párrafos más. Un poco lo que hace es argumentar la moción que presenta el Grupo Municipal Popular. Y lo que dice la moción es, primero, su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos al ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes. Nacho, ¿algo que decir? Sí, que la prisión está, no deja de ser cadena perpetua, que la cadena perpetua es inconstitucional, porque revisable, decir, no, es que es revisable, pero ¿qué significa que sea revisable? Pues significa simplemente que para unos será cadena perpetua y para algunos otros no. Pero para algunos será cadena perpetua. Con lo cual, el hecho de que sea revisable no cambia la sustancia de esa pena. Del mismo modo, se podría decir, podríamos aprobar la pena de muerte revisable. Es decir, sí, estás condenado a pena de muerte, pero bueno, hasta que te matemos lo podemos revisar. Y eso es constitucional. No, no, eso no es constitucional. Esto es cadena perpetua y es inconstitucional. Y yo espero, ya sabéis que hay un recurso de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad de esta ley, y espero que ese recurso salga adelante. Porque es que es, lo que se ha dicho siempre, es inhumano y degradante. Y sigue siendo inhumano y degradante. A lo mejor, es que además, habrá gente.
gente, en cuanto está la pena permanente, la cadena perpetua, pues habrá gente que la cumpla en su totalidad hasta que se muera en la cárcel, y eso va en contra de lo que es la función de la cárcel, una de las funciones de la cárcel, que es la reinserción. Entonces, el hecho de que sea revisable es un eufemismo. Bueno, de todas. Pero nada más. Yo creo, y además, y además no cambia prácticamente nada el objeto fundamental, bueno, otro de los objetos fundamentales de la cárcel, que es proteger a la sociedad. Porque los delitos se seguirán cometiendo, y sabemos que estamos hartos de conocer por las noticias homicidas, gente que hace barbaridades y luego se suicida. O sea que muchas veces las barbaridades que se hacen no se dejan de hacer porque la pena sea mayor o menor. Con lo cual, vamos a votar totalmente en contra. Además, es que luego pasa una cosa que curiosa, que es que dices, venga, permanente revisable. Te la revisaremos. ¿De qué depende de la revisión? Y entonces aquí les... pues a la vista de la personalidad del penado. Eso, la personalidad, sus antecedentes. Pero si lleva 25 años en la cárcel, ha cometido, ya está, el delito ya se sabe. Las circunstancias del delito cometido. Pero si eso ya se sabe con antelación. Todo eso se va a ver a los 25 años para ver si entonces el penado que... en qué está, si no tiene, lo único que puede hacer, o sea, es que parece de verdad, y además que en el recurso de inconstitucionalidad se deja muy claro los efectos que queda esperar de la suspensión de la ejecución, pero si eso, además hay cantidad de estudios que dicen que la peligrosidad que hay, que digamos que los psiquiatras y la gente que está valorando la peligrosidad de los penados, se están equivocando constantemente. Normalmente, entonces, es una pena que todavía que estemos así y que queramos volver a antes del derecho romano o algo por el estilo. La Constitución yo creo que lo deja bastante claro, que la cadena perpetua es inhumana y degradante y no se puede aplicar, y esa es nuestra opinión. Vamos a votar en contra. Carlos. Bueno, yo, a título personal, de post-concha en este tema, cada uno puede expresar de manera entonces, a título personal. Me he pensado, lo que yo quiera. No queda aquí. Bien. A mí no me gusta la pena que está. A mí no me gusta, personalmente. Ahora mismo en el ordenamiento jurídico, una persona puede estar en causa, se le cumple una pena de 30 años sin libertad condicional, y creo que es mucho más que suficiente para pagar el delito que ya cometió. Esta es una ley que juega con el sentimiento de la gente, desgraciadamente. Tú le preguntas esto a una persona que haya perdido el éxito familiar y sabe lo que te va a decir, que lo cuelguen. Que le importa un huevo todo. Ese es el problema. Estas leyes entran en el sentimiento. Cuando entramos en el sentimiento, ya lo hemos fastidiado. Por igual, podemos debatir. ¿En este país dejamos que la gente tenga armas o no? Porque es un debate de sentimiento. ¿Me entiendes? Tenemos derecho a defendernos de un señor que me robe o no. Entonces, son leyes desde mi punto de vista, que juegan con el sentimiento de la persona. Y cuando hacemos leyes que juegan con el sentimiento de las personas, ya no lo estamos haciendo. Porque ya estamos enfrentando, pues eso, el otro día de la televisión, el padre de la chica esta. ¿Pero qué te va a decir? ¿Qué te va a decir la familia que ha perdido una persona en un atentado terrorista? Que los cuelguen del palo mayor, con las personas que sufren no se pueden hacer leyes. No se pueden hacer leyes. Pues, entonces es una ley que juega con el sentimiento, por eso no me gusta.
hay un ordenamiento jurídico, son 30 años de prisión, te pueden dar la salida antes o no te de pena. Entonces, hay más que suficiente artilugios en el tema legal como para que una persona pague por un error, un asesinato, lo que sea. Y después, más importante que esto es que se cumplan las penas. Es decir, si ponemos 20 años, son 20 años, son 20 años por un asesinato. Si son 30, son 30. Y no 3 porque una conducta y no sé qué. Si un atentado terrorista, ha matado no sé cuánta gente, o sea, tiene 30 años. Y ya está, no por buena conducta, por no sé qué nos cuentas. Es que hay temas jurídicos ahora mismo como para que no se necesite todo este tipo de leyes que nos van a enfrentar, porque es lo que yo creo, ¿eh? Que va contra el sentimiento de las personas. Y cuando va una ley con el sentimiento de las personas, a mí no me gusta. Bueno, me Conchi. Yo también, discrepancia, yo también. No, porque es que estoy de acuerdo con él. Lo que tenían que hacer es lo que ha dicho él. Si tú tienes una pena de 30 años, cumple la pena de 30 años. Pues eso sí que es una prisión permanente, casi, prácticamente. No. Eso sí que es lo que estaba diciendo Nacho, por ejemplo. Si tienes bueno. una pena de 15 años o de 30, cumples la pena. Esto sí es un debate, esto es un debate actual, es un debate actual, por eso lo hemos traído hoy aquí, pero que realmente en nuestro modo de ver nosotros vamos a votar a favor, porque sí que es verdad que es una demanda social. En este caso son 8, en el caso de España solamente son 8 los delitos que están sometidos a esta prisión permanente revisable, ¿no? Que no es, no sé si esto es tan malo o no, inconstitucional, no sabemos si es o no, porque no se ha pronunciado el Constitucional. Entonces, en tu opinión sí, pero no sabemos si es inconstitucional o no. De todas maneras también es triste porque además son delitos tasados, pero que son muy graves. Realmente están ocurriendo cosas y todos sabemos que siempre ocurren, la gente reitera, ¿no? Y es en esos casos de reiteración cuando lo estamos viendo una y otra vez es triste que, oye, hayan cometido 50 violaciones, lo metes en la cárcel, lo sacas y sale de la cárcel y lo primero que va es a violar a una mujer, ¿no? O lo que toque. Son delincuentes potencialmente peligrosos. En el caso de España, yo no sé si esto es bueno o malo. Realmente en Europa prácticamente todo el mundo tiene implantada la prisión permanente revisable, ¿no? Y no en el supuesto de 8 delitos como España, sino en el supuesto de 26 delitos, 25, 30 o muchos más, ¿no? Nosotros solamente hemos puesto 8 delitos, la verdad que en la ley, pero sí que es una demanda social bastante intensa en el día de hoy. Y nosotros sí, porque ya hay muchos casos, porque se están dando muchos casos y son muy crueles los casos que se están dando. Lo que dice Carlos, lo haces jugando con los sentimientos de la gente. No, esto, perdona, esto está aprobado desde hace años, en el 2015 se aprobó. Sí. Se aprobó en el Código Penal, se cambió el Código. Y luego hay un recurso de inconstitucionalidad y ahora pues no sabemos si va a salir o no va a salir o qué es lo que va a decir el tribunal. La pena es lo que dice Carlos, que tú defiendes eso sabiendo que no sirve para nada, porque no sirve para nada, porque se va a aplicar en 2 casos. Hombre, eso de que no sirve para nada, un delincuente potencialmente peligroso, si lo tienes en la cárcel no sale. En 8 supuestos únicamente. Y lo haces precisamente por eso. Es jugar con la gente, es decirle que se va a enterar de lo que te ha hecho, se va a enterar. Y le das una palmadita de la espalda y entonces la gente ya se queda contenta. Ese es el juego. Y por eso se llama jugar con el dolor de las víctimas. Pero claro, es que desde hace mucho tiempo, desde el derecho romano, no sabemos que las víctimas no pueden ser las que dicten las penas. Porque ese es el fundamento del derecho. Volvemos a la ley del talión. De todas maneras, esta doctrina yo creo que está avalada por el derecho.
Esta doctrina está avalada por el derecho, y de hecho la tienen implantada países como Bélgica, Francia, el Reino Unido, y además no en 8 supuestos, como te decía, sino en muchos más. Yo entiendo que hay casos de extrema gravedad que sí que entendemos que sería interesante aplicar esta doctrina. Nosotros lo vamos a apoyar. Diego, yo he sacado aquí unos resúmenes que quiero que es lo que coste en el acta. Es un poco pues también el aval social que tiene esta doctrina mayoritariamente, y además es que lo están pidiendo ya no desde ahora, desde hace muchos años. Es que hay delincuentes de verdad extremadamente peligrosos y es muy triste. Y lo que dices, por ejemplo, Carlos, pues que llevas también tu punto de razón, oiga, que cumplan las penas íntegras, vale, pero eso a lo mejor a alguno le puede recuperar, pero hay otros que son irrecuperables. Nosotros vamos a votar a favor, sí que me gustaría que los resúmenes que he sacado, Diego, costen en el acta por todas estas cosas que estamos diciendo. Entendemos que no es inconstitucional, que el constitucional tendrá que decir si lo es o no. En principio no tiene por qué, está aprobado y nuestra idea es que se mantenga y votar a favor. Y no debe ser tan malo y no debe de dar tan mal resultado como... porque otros países pues tienen implantada esta pena en el Código Penal y funcionan bien. Y está funcionando bien. Y por nuestra parte, nada más que votar, ¿no? Votamos a favor. A favor. ¿En contra? 4. Y levantamos el pleno. Y si me dais unos minutos, voy al baño.